gracias por estar en nuestra cápsula del programa de desarrollo cultural de la Huasteca. El invitado que tenemos el día de hoy es el de Creencias de la Cultura Huasteca. Fue editado por Seculta, por el programa de desarrollo cultural de la Huasteca, por el mismo programa. Y el autor de este libro ya lo conocemos a través de las cápsulas que hemos tenido de manera anticipada. Es el maestro, el profesor Hilario Hernández Francisco. Fue editado en un mes magnífico, en marzo del 2007, y en un momento más explico por qué esta situación de enaltecer el mes de marzo. Pues bueno, prácticamente cuando yo conozco este libro, quiero compartirles que desde la parte de la portada, pues me enamoré, me entusiasmó, porque a mí me gusta mucho la cuestión de la estética, las cuestiones de la iconografía, las cuestiones del estudio de la imagen, estos símbolos y signos que nos pueden determinar como un segundo lenguaje, un tercer lenguaje de lo que podemos observar. Y entonces desde ahí me cautivó el libro. Ahora les cuento por qué. Pues sobre todo una descripción, si es que no se logra observar tan de cerca las imágenes que se presentan, pues bueno, tiene que ver con un escenario en donde hay un señor de espaldas que está viendo hacia un altar. Hay velas de sebo encendidas, hay un incenciario pues haciendo esta alusión de la limpieza del área, del lugar. Se ve una carita, una frente de alguien que se está asomando a ver la ritualidad. Se pueden ver a dos señoras que están llevando a cabo el baño del bebé, del nene, y un niño en la escena principal que carga al pequeño. Pues nosotros podemos hacer una interpretación o una doble interpretación en el sentido particular. Uno, en la descripción, por ejemplo, de la ropa, la vestimenta, esta misma escenografía que de manera natural comparten en la zona de la Huasteca hidalguense y el resto de las Huastecas. Y la segunda interpretación es la que podemos hacer en un aspecto más puntual. Por ejemplo, ¿qué tipo de vestimenta tienen? Pues las señoras portan ya no un traje tradicional, bordado completo, pero sí pueden mostrar algunos elementos como la blusa bordada. De calzado tienen una, pues la práctica, el uso cotidiano de las sandalias o los guaraches de plástico. La señora que está a punto de vaciar el agua al nene para el baño, pues está en una bandeja, tiene una bandeja de plástico. Y pues bueno, en general esa es como una de las perspectivas. Ahora bien, me gustaría invitarlos a un retroceso en el tiempo, que lográramos poner esta misma escena o una escena similar para la etapa mesoamericana. Esa etapa en donde antes de la llegada de los españoles nos puede traer a colación lo que en la zona de la Huasteca hidalguense todavía perdura a pesar del tiempo. Esta misma imagen, en donde las dos señoras con su traje tradicional, que por supuesto recordemos que solo el uso del algodón era para las personas principales. Imagínense la vestimenta de estas señoras, del señor a espaldas, de la vestimenta de los niños, el por supuesto del bebé que van a bañar, pues no tiene ninguna indumentaria, por supuesto. Es más, la misma espalda del niño que lo carga está con cuerpo o torso desnudo. Que el calzado de la señora se pudiera ver con isle, con no, por supuesto, como lo vemos hoy en día en esta imagen, con calzado de plástico, que del lugar del plástico en donde se tiene el agua para bañar al bebé fuera una vasija de barro, en donde las velas de sebo para la época mesoamericana no son de sebo, porque aquí recordemos que llegan los cerdos tras la llegada de los españoles, así como los animales que producen leche. Y bueno, entonces las velas hechas a base de cera de abeja. Una escenografía en donde, por ejemplo, podemos ver los bloques que construyen una casa, pues que para la época fuera de madera, con techo de tejamanil, con uso de plantas para la construcción, por ejemplo, de troncos, sobre todo, para ser más específica, troncos, maderos y, por supuesto, el tejamanil al interior. Una escenografía que tiene una trascendencia importante, y me disculpo porque si me toca hablar
y quiero hablar del libro a su interior. Espero que tengamos otras cápsulas en donde pueda hablar sobre las creencias en particular. Pero quiero hacer una invitación al análisis, a la reflexión de cómo la misma portada es una invitación para leer un libro. Y en este caso, tengo que hacer un reconocimiento al editor del arte que hizo la portada de este libro, el maestro Jesús Alberto Cabrera Sánchez, que prácticamente con esta imagen nos invita a reflexionar sobre la gran región de la Huasteca. Les agradezco mucho. Hasta la próxima.